Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. La representante a la Cámara, periodo 2014-2018, Guillermina Bravo, nos entrega su concepto sobre la reunión de la bancada parlamentaria. Bueno, para el departamento del Valle del Cauca, estos espacios son muy buenos porque permiten priorizar las necesidades de nuestro departamento con todos los representantes a la Cámara y los senadores del departamento del Valle del Cauca, el sector empresarial y la gobernación del Valle. ¿Temas tocados en esta reunión? Fundamentalmente el contrato plan, que tiene que ver con, es un instrumento de cofinanciación de programas de interés para el departamento del Valle del Cauca en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de programas agrícolas, por ejemplo. Perdieron Senado, pero ganaron Cámara. Todavía no sabemos si hemos perdido el Senado, esperemos saber qué resultados arrojan los escrutinios y en Cámara tenemos 3 cámaras de representantes, pero estamos esperando datos de Venezuela y probablemente allí tendríamos otra Cámara. Llama la atención que no se dieron los mismos votos para Cámara y Senado cuando ustedes normalmente trabajan en fórmulas. Exactamente, eso ha llamado la atención y en eso hemos hecho una denuncia, puesto que siempre en las elecciones mira la diferencia entre Cámara y Senado es mínima y en esta oportunidad pues ha sido muy grande, más o menos una diferencia de 80.000 votos. ¿Qué representa para usted ser representante de la Cámara? Algo muy importante para seguir trabajando ya desde otra esfera por aquellas problemáticas sentidas del departamento del Valle del Cauca, de su gente. ¿Cree que cobra importancia el Pacífico colombiano en una actividad proselitista presidencial? Sí, por eso vamos a estar como muy pendientes de que todas aquellas acciones, 30 acciones que nos fueron presentadas en el día de hoy, pues se conviertan en una realidad. Esperamos que no sea fruto de una campaña presidencial, sino por el contrario, la realización de una problemática sentida que tiene el distrito de Buenaventura. Estaremos haciendo ese control político para que esto no se vaya a convertir como en una campaña mediática y que no sea lo que realmente necesita el puerto de Buenaventura. Mira, ¿cuándo define a quién va a acompañar en las presidenciales? Bueno, todavía no se ha definido, como le digo, estábamos muy pendientes de lo que sucedía en los escrutinios allá en Bogotá y ya luego nos reuniremos para ver qué acción vamos a tener, pero siempre nosotros hemos sido un movimiento político independiente y en desde ese punto de vista pues estaremos analizando y tomando decisiones. El doctor Alonso Cruz nos informa sobre las novedades de impuestos y rentas del departamento del Valle del Cauca. Bueno, el señor gobernador, en un acto de valentía, cierto, propio de su carácter, está muy inquieto con la investigación de la Contraloría. Y esa investigación pues apunta a que ha habido un detrimento patrimonial cuando se han otorgado las caducidades de los impuestos de vehículo automotor. Apunta a que han habido defraudaciones en la boleta fiscal. Apunta a un presunto fraude también en la liquidación del impuesto de vehículo, etcétera. Esa es una investigación que inicia la Contraloría en enero de este año, ¿cierto? A entidad a la cual le hemos dado todas las garantías. Toda la información que nos han suministrado se las hemos entregado para efectos de tener una investigación con todas las de la ley. Creo que el señor gobernador tiene una información preliminar y por eso ha tomado la decisión de informarle a los vallecaucanos que existen unos presuntos detrimentos.
y que está dispuesto a colaborar para que se lleguen hasta las últimas consecuencias, como en efecto así ha sucedido. Estamos esperando es que la Contraloría en el documento oficial se pronuncie plantee sus pliegos de cargos por alguna determinada cuantía y contra algunas personas. No sabemos contra quién, pero lo que sí sabemos es que le hemos dado todas las garantías a la Contraloría y a los órganos de control ahora pedidos y solicitados por el señor gobernador, como control interno disciplinario, como la oficina del SAR anticorrupción, ¿cierto? Le estamos brindando toda la información a ellos para que hagan las investigaciones a que haya lugar. De este presunto detrimento patrimonial estamos hablando de administraciones anteriores. Cuando hablamos de administraciones anteriores, hablamos de cuántos años, 10, 12 años, y de qué monto podríamos más o menos estar hablando. Bueno, yo el monto no lo puedo precisar. Serán los señores de la Contraloría quienes precisarán cuál es el valor de cada una de las caducidades otorgadas de los años 2000 a los años 2012. Muy seguramente involucran funcionarios que están en la actual administración, pero será la Contraloría la que suministrará esa información muy puntual. No tenemos el dato de cuánto es el señor gobernador ha hablado de 40 mil millones de pesos. Muy seguramente la Contraloría le ha suministrado esa información a él. Pero yo desconozco cuál es el monto de las caducidades que se han otorgado en periodos anteriores. Sé que se han otorgado, y se han otorgado caducidades precisamente porque no se ha actuado, no se han iniciado los procesos en materia tributaria. Contrario censo, nosotros hemos iniciado todos los procesos dentro de nuestra administración. El año pasado hicimos 20.000 emplazamientos para declarar, año 2008. A finales del año pasado, principios de este, notificamos 60.000 requerimientos ordinarios de aquellas personas que no declararon años 2009, 10, 11, 12 y 13. Notificamos a principios de este año 9.500 emplazamientos para declarar año 2009. Hoy estamos notificando casi 4.000 liquidaciones de aforo para aquellos contribuyentes que no declararon el año 2009. Mañana estamos notificando otras 5.000 liquidaciones de aforo de personas que no han declarado el año 2009. Y acabamos de encontrar 60.000 personas, 60.000 declaraciones que se han hecho en forma inexacta, fundamentalmente de vehículos de alta gama. Vehículos Audi declarados como Renault 4. De manera que estamos en el proceso de fiscalización. Recuerden que nosotros apenas llevamos administrando el impuesto de vehículo automotor desde el 1 de enero del año 2013. Y solamente ahora es que estamos detectando malas liquidaciones de los contribuyentes, una cartera de casi 660.000 omisos que no podemos apuntarle a todos los 660.000 porque hay vehículos modelos 30, 40, 50, 60, 70, 80 que no es de importancia, vale más el desgaste que podemos hacer nosotros que perseguir esos vehículos o perseguir los impuestos de esos vehículos. Entonces escogimos 60.000 y de esos 60.000 ya llevamos un proceso de fiscalización bastante avanzado. De manera que estamos, en el año 2014 estamos haciendo todo el tema de fiscalización y hemos declarado el año 2014 como el año de la fiscalización tributaria en el departamento del Valle del Cauca. En Cali nos volvimos a abrazar, volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos.
Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El concejal Harvey Mosquera, ponente del proyecto Vuelta de Occidente, nos informa sobre el avance en el estudio de esta iniciativa. Es un proyecto supremamente importante, hoy se le dio primer debate, los concejales nos acompañaron, le dieron aprobación y con eso ya es la cuota inicial que garantiza una inversión importante en los corregimientos del occidente de la ciudad. Estamos hablando de Los Andes, Pichindé, El Saladito, estamos hablando de unos corregimientos en los cuales hoy es muy difícil la movilidad porque las vías están totalmente deterioradas. Aquí lo que se va a hacer es su pavimentación para que los caleños y los visitantes puedan ingresar, por ejemplo, por Bellavista, Los Andes, le den el recorrido completo de 28.6 kilómetros que tiene la vía y terminen acá por la vía al mar, ¿sí? Con eso, esto es, se hace pues un corredor turístico. Ustedes saben que esta vía atraviesa parte de del Parque Nacional Los Parayones y con eso pues es un atractivo turístico bastante importante. Los moradores van a poder movilizar sus productos, van a poder movilizar sus muestras gastronómicas, sus muestras culturales y en general va a haber conectividad y con esto mayores economías también para cada uno de los residentes. Para información de los habitantes de este sector de Santiago de Cali, ¿ya se dio la autorización por parte de Parques Nacionales para continuar con esta obra? Bueno, aquí hay que decir que se trata, la obra tiene varios tramos. Hay un tramo que se contrató en el año 2013 que hoy se encuentra suspendida porque atraviesa 3.5 kilómetros de parques Los Parayones. Ese tramito requiere autorización de la Autoridad de Licencias Ambientales. El tramo que incorporamos en el proyecto de acuerdo, que va desde Pichindé hasta El Saladito, no requiere esa autorización, simplemente el trámite ante CBC de un plan de manejo ambiental que ya se está adelantando y por eso pues esta obra o este proyecto no tiene ningún escollo, no tiene ningún inconveniente. En la medida en que se vaya desarrollando un tramo de la vía, se va obteniendo también la licencia del otro. Es decir, concomitantemente se va haciendo la labor para que al final haya la conectividad de los 28 kilómetros de vía. Gracias al trabajo conjunto del concejal José Uriel Rojas y algunas entidades, se dio la recuperación a La Retreta, uno de los sectores emblemáticos de Santiago de Cali. El concejal Uriel Rojas nos habla sobre este tema. Lo que pasa es que la semana pasada se me arrimó el Duván y me dijo, mira, Uriel, es que queremos recuperar La Retreta y a ver si nos puedes colaborar, porque pues que yo trabajo en esto, ¿cierto? Entonces dije, bueno, yo voy, miré y tal, le dije, bueno, yo le restauro La Retreta y yo pongo los materiales y pongo todo, porque pues cuando se hacen las solicitudes para que donen cosas, eso es un camello, hermano, eso llega el otro año y todavía no han llegado. Entonces aquí está, yo me comprometí, sí, la recuperamos, temas de humedades, temas de pintura, temas de aseo, temas de con megaproyectos vino a solucionar el tema de las luminarias, vino el DADMA a arreglar el jardincito, la Corporación para la Recreación tiene todo este parque muy bien tenido, muy bonito. Esperamos que sigan utilizándolo para que esto vuelva a ser lo que fue hace 50 años, Genuar, porque yo que soy de esa época, de los años 80, de los años, aquí era donde se fomentaba y se hacía la cultura, verdadera cultura caleña, aquí venían los tríos, aquí nacieron los grupos de salsa autóctonos de nuestro Cali bello. Yo creo que aquí hay que volver otra vez a incentivar y motivar el civismo de los caleños. Me imagino que no se mueve mucho dinero en la recuperación de esto, sino que el sentido de pertenencia a nosotros vallecaucanos. Sí, es voluntad, mira, yo en esta restauración que hice no gasté 5 millones de pesos.
y queda muy bonito y hay que darle uso, no hay que utilizarlo, hay que dar conciertos de violín, de piano, de todo lo que vengan aquí a echarnos poesías, a que vengan a fomentar la cultura. A esto sería bueno pedirles a colaboración a la Secretaría de Cultura Municipal que haga eventos aquí porque está subutilizado la retreta. Mira, Eduardo, yo voy a hablar con la doctora Marianela la semana entrante y le voy a sugerir muy respetuosamente que se utilice este sitio porque este es el verdadero sitio de la cultura de los caleños. Sí. Aparte de este sitio, hay muchos sitios que desafortunadamente por falta de amor están muy descuidados. Claro, claro. Es, hay que, amor y sentido de pertenencia. Sí, hay que ponerles interés, hay que querer lo nuestro, hay que tener sentido de pertenencia y volver a restaurar el tema de nuestra querida Cali. Doctor Carlos Pinilla, ¿es cierto que usted será uno de los candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali el próximo año? Señor, yo soy concejal del Partido Liberal, estamos trabajando para el presidente Santos, aspiramos que en las próximas elecciones, ojalá en la primera vuelta, tengamos al presidente Santos de candidato ganador y que sea nuestro presidente en los próximos 4 años, para que garanticemos la paz, para que garanticemos la participación del gobierno nacional en el departamento del Valle del Cauca y para que continúen los proyectos y los programas que viene adelantando este gobierno. Tema de la alcaldía, falta todavía mucho tiempo, estaremos por ahí en febrero, marzo del año entrante hablando del tema de candidaturas. ¿Pero se ha pensado en eso? Yo estoy preparado para ser alcalde, pero no estoy de candidato, yo estoy de concejal de Cali, pero estoy preparado y conozco la ciudad, conozco los problemas, tengo un sueño de ciudad, tengo unas ideales de ciudad que en su momento estaremos presentes a ver si la comunidad los acepta. ¿Temas que vienen tocando en el Consejo Municipal de Santiago de Cali? La movilidad es un tema que a mí me preocupa. Nosotros como caleños estamos sufriendo mucho el tema de la movilidad. La gente se queja de que hay que esperar 40, 50 minutos para tomar el bus y que las distancias que antes se cubrían en 40, 50 minutos hoy se están cubriendo en 2 horas. La incomodidad en las estaciones es gigantesca y son los usuarios son los que sufren todo el problema. Entonces he estado pendiente de los transportadores, que son los que se benefician del servicio, los colectivos, que son los que están en su justa protesta, las gualas, que son los que vienen prestando los servicios en la zona rural, y el gobierno nacional y el municipal, para que se pongan de acuerdo y le prestemos lo que a la gente le importa. A la gente no le importa quién le preste el servicio, sino que sea oportuno, seguro y le acorte las distancias entre su casa y los sitios que quiere viajar. Sobre el tema de la reparación de víctimas. El Partido Liberal se la ha jugado muy duro con la ley de víctimas y la restitución de tierras. Y hoy podemos como liberales estar muy contentos de todo lo que se ha hecho a nivel nacional. Falta mucho por hacer, sí, efectivamente. Hay muchas familias que tuvieron que huir de la violencia en sus sectores porque se apoderaron de sus fincas, porque se apoderaron de sus propiedades y hoy están exigiéndole al gobierno que se le restituya, que se le restablezca, y el gobierno nacional a través del Partido Liberal ha venido jugando ese partido importante para que las víctimas de verdad les podamos restituir todo el dolor que les ha causado la pérdida de sus tierras. Veo en su saco un distintivo que dice "Yo cuido mi casa". ¿Qué quiere decir con ese distintivo? Estamos tratando de mandarle un mensaje a toda la ciudad de que no esperemos de que vengan las empresas públicas o privadas a limpiar nuestro vecindario. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y cuidamos nuestro vecindario, cuidamos nuestro antejardín, cuidamos nuestro andén, vamos a hacer una ciudad mucho más amable, mucho más segura y mucho más atractiva. No nos esperemos hasta que venga el gobierno a resolvernos el tema, sino que podemos nosotros hacer unos esfuerzos, trabajar en comunidad, restituir muchos andenes, restituir muchas zonas verdes, cuidar los árboles, tener un tratamiento especial contra las mascotas para que no ensucien los antejardines y los andenes, y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí como concejales, saliendo a limpiar, a arreglar los sectores aledaños al consejo, porque esa es nuestra casa.
Es valiosísimo despertar el sentido de pertenencia por cada uno de los caleños. Es un sentido de pertenencia y también un sentido de independencia. No podemos esperar hasta que venga el gobierno a hacernos todo. Si el gobierno no vino, hagámoslo nosotros. Nosotros lo podemos hacer. No le cuesta nada salir y barrer el antejardín. No le cuesta nada una comunidad ponerse de acuerdo y comenzar a arreglar sus andenes. No le cuesta nada a la persona que tiene un perro que saber que si lo saca tiene que limpiarle los excrementos. Es algo relativamente sencillo, pero que no podemos seguir esperanzados y siempre decididos de que si el gobierno no lo hace, entonces yo tampoco lo hago. En Cali hoy sí paga pagar. Cali es, Cali es, Cali es nuestra ciudad. Y lo que aportó se hace verdad, se ven las obras del bienestar. Cumpliéndole a Cali vivimos mejor. En Cali hoy sí paga pagar. Salud y colegio se hace verdad. Los parques con luces se pueden posar. Ciudad para todos. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El concejal Luis Enrique Gómez nos habla sobre los temas que se vienen tratando en el Centro Edilicio de Santiago de Cali. No, acá estamos muy pendientes de todos los debates de lo que tiene que ver con seguridad, con el tema de movilidad, con el tema de vivienda. Estamos en ese proceso haciendo los debates de control político y administrativo. Complejo el tema de movilidad, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Yo creo que el esquema financiero que tuvieron planteado en un principio no está funcionando. Yo creo que esto hay que replantearlo. Es más una reforma de fondo al problema porque hay muchas cosas que han surgido, como el tema de las motos, que ha salido como consecuencia al mal servicio del transporte masivo. La gente buscó otra opción, buscó comprar sus motos. Son 400.000 motos que hay en Cali. En el día dos transportes son 800.000 pasajeros que están dejando de mover porque están con sus motos, con sus vehículos privados. Pero esto es un tema precisamente que surgió a raíz del mal servicio. ¿Y el mal servicio por qué ha surgido? Pues porque empezó un sistema completamente descompensado, construyéndolo donde no había que construirlo primero, donde no había que mover la gente. Los empresarios están reventados, los usuarios están reventados, los empresarios de servicio alterno que hubo que sacarlos de circulación están reventados. Estamos llenando la ciudad de personas con problemas económicos gravísimos y estamos llenando de problemas a las familias de la ciudad. Y aparte de esto, hay sitios que no se le presta el servicio de transporte por parte del mío y que tienen que aparecer otras personas a prestar ese servicio. Caso concreto, algunos taxistas ya han convertido en piratas y la piratería se ha convertido en algo normal en la ciudad de Santiago de Cali. Pero es que dime, si yo quedo sin poder hacer nada, si estaba como transportador de pequeñas empresas que dicen que son empresarios que manejan más de 10 busetas, no, eso es un mínimo porcentaje. La mayor cantidad de personal, empresarios no, propietarios de una buseta que ellos mismos la manejaban y se quedan sin posibilidad de trabajar. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo hace uno para no llevar el pan a la casa? Pues empiezan a aparecer todas estas posibilidades de ganarse el sustento de la vida y nos está generando problemas. Y aparte de eso, no vemos que el alcalde haya tomado las riendas, vemos que el director de Metrocali está en un enfrentamiento con el secretario de Tránsito, la ciudad está completamente, desprotegida, estamos con el ánimo muy bajo. De pronto los board game y muchos eventos que han salido a nivel nacional, la gente dice Cali resurgió,
hay una nueva imagen de la ciudad. Pues en realidad sí, está muy bonita la ciudad, pero ustedes ven lo que está pasando administrativamente. Empezaron apenas ahora en marzo a podar las zonas verdes, pero vaya entre a los barrios y mire los parques al interior de los barrios. No cabe la maleza de alta escondiéndose los zampones y los ladrones ahí al interior. Yo no veo que la ciudad esté funcionando correctamente. Una persona excepcional ha dejado este mundo, pero a nosotros los colombianos nos ha dejado muchas enseñanzas de vida y siempre lo recordaremos. Nuestro más sentido pésame, que descanses en la paz del señor Gabriel García Márquez. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que estén con nosotros los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C Frecuencia 12 de Global Televisión. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.